Bienvenidos al podcast de actualidad del día 11 de enero de 2024. Las noticias de hoy van un poco en la línea de las de ayer, es decir, hoy se conocen más detalles de las cesiones del PSOE a Junts, se conocen más detalles del enfrentamiento entre Pablo Iglesias de y Yolanda Díaz, ya sabéis que podemos se fue al grupo mixto, todo ese peliculón, no vamos a entrar a recapitular toda la novela porque tiene demasiados capítulos y además tenemos que hablar de la ley trans, las políticas trans que van a aplicar en España, como en Reino Unido le dieron marcha atrás porque es una auténtica locura que banaliza con la disforia de género y contribuye al borrado de las mujeres. Tenemos que hablar de política internacional. Zapatero ha arremetido contra Javier Milei. Javier Milei lleva un mes gobernando, pero ya es el malo malísimo, el coco, Satanás personificado. Bueno, y lo ha hecho con sus amigos del Grupo de Puebla, es decir, el Foro de Sao Paulo. Lula, Maduro, Díaz-Canel, toda esta gente tan simpática con la que ahora nos codeamos en España. Tenemos también noticias de economía. De hecho, una de ellas no es tanto de economía, sino de libertad. Que lo comenté en mi canal principal, Nincentube Política y Noticias, pero he querido traerla también al podcast para cerrar con esa noticia. Y empezando con la política nacional. Está bien, podría entrar en el bloque de política internacional, pero como son protocolos que se aplican en España, lo he querido meter aquí, Reino Unido da marcha atrás con los protocolos trans que ahora impone España. El gobierno británico sigue limitando la autonomía de los menores de edad para tomar decisiones respecto a los cambios de sexo. Ya sabéis que hay numerosos casos de adultos que intentan destransicionar por decisiones que tomaron en la adolescencia. Ya sabéis que es una época confusa, pero independientemente de si es una época confusa o no, yo creo que todos entendemos que un menor no tiene capacidades cognitivas como para entender las consecuencias de sus actos en todas sus dimensiones. Por eso están tutelados por los padres. Lo entendemos, por ejemplo, para ponerse un piercing, lo entendemos para hacerse un tatuaje, pero aquí no lo entendemos. Aquí mágicamente no entendemos que puede ser una decisión de la que luego se arrepientan. De hecho... La mayor parte de las personas que son diagnosticadas en la adolescencia como personas con disforia, en la adultez no lo son. Y sin embargo hay quienes les quieren hormonar o peor todavía mutilar, lo cual obviamente es irreversible. Una terapia hormonal en la adolescencia, cuando nuestro cuerpo más cambia, más incluso que la niñez, pues puede tener consecuencias terribles. Por poneros un ejemplo simplemente con el tema de, del culturismo, el, los que se someten a a ciclos y se mete mucha testosterona, en algunos casos, aparte de que puede haber muerte, como fue el caso de, del youtuber Villano Fitness, en otros casos el cuerpo con la edad deja de secretar testosterona, porque el cuerpo se acostumbra a que te la inyectes tú, y llega un momento que no lo generas. Eso entre otras cosas, también alopecia prematura, disfunción eréctil, ya os podéis imaginar que no es una buena idea, imaginad en la adolescencia. Los Ministerios de Educación y de Mujeres e Igualdad han publicado nuevos manuales para que los profesores sepan cómo actuar en las escuelas cuando un alumno anuncia su intención de hacer una transición. También pretende limitar los efectos psicológicos negativos en los menores que creen ser transexuales. En primaria los docentes no deberían aceptar ningún cambio de pronombres de los niños, mientras que a partir de la educación secundaria dependerá de los profesores aceptarlo o no. Pero no sufrirán consecuencias legales en caso de nacerlos. Recordad que aquí en España, si un psicólogo le dice a una persona que se autopercibe como del sexo contrario, que no tiene disforia, le pueden llegar incluso a retirar la licencia. Que es una cuestión que uno no entiende, por transfobia supuestamente, cuando se supone que tú necesitas la opinión de un tercero y de un tercero que además esté especializado. ¿Y quién más es especializado que un psicólogo, verdad? Pues no, en España no. También pretende limitar los efectos psicológicos negativos. De los menores que creen ser transexuales. Cuando los niños expresen su voluntad de cambiar de sexo en el colegio antes que en el hogar, se verá informar a los padres sobre la voluntad de sus hijos, excepto en el caso de que haya un riesgo probado. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, lo que está pasando en España. Por su parte, el Gobierno de Escocia anunciaba este miércoles que no interpondrá nuevos recursos para tratar de salvar en los tribunales el bloqueo impuesto desde Londres a la ley sobre la autodeterminación de género adoptada hace un año y que facilitaba la transición registral de las personas transexuales. Un tribunal ya determinó este mismo mes que el veto impuesto por el Ejecutivo Central era legal y aunque las autoridades escocesas tenían hasta el 29 para apelar, no lo han hecho. El gobierno de Escocia se centrará, entre otras cosas, en mejorar la asistencia sanitaria de las personas transexuales. Y ahora toca ver un caso del pasado, pero que da coletazos hoy en día. Toca hablar de los seres falsos de Andalucía. El camello que el PSOE de los seres enchufó en Vitalia, yo era cocainómano, me pagaban por hacer el tonto. Un cocainómano enchufado en Vitalia que cobraba por hacer el tonto, así ha definido el camello de Juan Francisco Trujillo, el chofer de la Coca, que este miércoles declaraba como testigo en el juicio que se celebra en la audiencia de Sevilla por las ayudas millonarias que el socialista Francisco Javier Guerrero, exdirector de trabajo, desvió a la empresa ficticia de su chofer para fundírselas en droga, alcohol y fiestas. Mira qué tendrá el PSOE con el tema de todo esto, ¿no? Porque luego te hablan de abolir la prostitución y te sacaban, bueno, es un poco como, adiós rogando, ¿no? Eh, para desviar la atención o para que nadie sospeche de ellos. Tenemos el caso del Tito Berni, los 15 diputados en el Ransés, luego sale, sale Pachilope diciendo que igual estaba allí comiendo, bueno, pues es lo normal ir a comer esos sitios. Luego tenemos todo el tema de los seres falsos de Andalucía, tenemos la compra en Mojacar de votos por cocaína. Todo esto, que es un auténtico drama, es asqueroso y habla muy mal de nuestro, de, de nuestro país, pero peor de los que votan este partido. <coughs> el testigo, cocinero de profesión, ha dicho ser amigo de Guerrero desde pequeño, ya que él era de Cazalla de la Sierra y el socialista del Pedroso, municipios vecinos de la provincia de Sevilla. Tras quedar en paro, recurrió al exalto cargo del gobierno andaluz, condenado por el caso Ere, y este le enchufó en Vitalia, donde trabajaba sin tener ni idea de lo que hacía, la consultora económica elaboraba, elaboraba para la junta las pólizas de seguro de rentas financiadas irregularmente. Yo entonces era adicto, en alguna ocasión la había consumido con Guerrero y él me metió en Italia. Allí hacía el tonto, no tenía ni idea de qué era ese grupo y no entendía nada de aquel trabajo, yo era cocinero. Estuvo un año y pico en la empresa, pero no sabía cómo funcionaba, notaba que algo raro había porque no era normal meter a un tío que no entendía nada de nada de nada de nada en aquello. Me tenían para echar horas y poder justificar así el sueldo. Tonto no soy, yo veía que ahí metía Guerrero a gente de los ERE. Antonio Albarracín, ex, director de, ex directivo perdón, de Vitalia, figuraba como acusado en el juicio. Un buen día recibió una llamada de Trujillo de parte de Guerrero para preguntarle dónde podía comprar coca y desde entonces pasó a ser el camello de confianza. El chofer recurrió a él en tres o cuatro ocasiones y pagaba con billetes de 500 euros y compraban 10, 15 o 20 gramos. Es tremendo, 25.000 euros al mes en cocaína. Esto de verdad que es algo vomitivo, ¿eh? la verdad que es una cosa asquerosa. Cada quien podrá decir, no, cada uno con su libertad que haga lo que... No, primero porque es el dinero de los parados. Y segundo porque hay un dicho, la mujer del César no solo tiene que ser fiel, sino que tiene que parecerlo. Quien está al mando, quien pone leyes, quien pone multas, quien restringe la libertad de los demás, tiene que ser una persona intachable. Tiene que ser una persona prácticamente inmaculada. Porque tienes que ser... Eh, tienes que dar ejemplo. Esto es como cuando nos dicen, tenéis que apretaros el cinturón porque la situación económica y luego ves que se suben el sueldo. No, eso no se puede hacer. Y si tú eres un alto cargo, eres una persona importante, al margen de que es dinero público y eso es corrupción, aparte de todo ello, aunque lo hiciese con su dinero, tiene que ser ejemplar. Tiene que ser una persona que, que la ciudadanía diga, vale, me pone estas leyes, pero porque él es el primero en acatarlas. Trujillo era, por tanto, el encargado de requerir sus servicios y de saldar cuentas con el dinero de los andaluces. La confianza era tal que incluso le pidió viajar a Sudamérica para comprar coca a mejor precio. Rechazó la proposición. 25.000 euros al mes en cocaína. El juicio arrancaba este pasado lunes, con lo que parecía un intento de Trujillo para forzar la suspensión del juicio, renunciando a su abogado y solicitando uno de oficio. El tribunal denegó su petición al considerar que estaba perfectamente representado. En comparecencia, el chofer ratificó totalmente lo que declaró ante la policía. En 2012 aseguró que se gastaban 25.000 euros al mes en coca y que entre su jefe y él esnifaban más de 5 gramos al día. Cabe recordar que el proceso judicial que atraviesa Trujillo lleva desde 2017 a la espera de un juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla. También acordaros de que todo el, todo el tema que hubo... de la corrupción con Felipe González, Guerra y tal, al final pringó la secretaria de Roldán. Estos son cuatro tontos, realmente. A ver, estos eran los que se encargaban de ir a por las sustancias, de traer las señoritas. Quienes deberían estar presos son Chávez y Griñán. Y la, probablemente también, si se hubiese tirado del hilo, la ministra María Jesús Montero y, y varios peces gordos más. Lo que pasa es que no se quiere tirar del hilo. Vamos a hablar ahora, vamos a ampliar, mejor dicho, la información que dimos ayer. La <coughs> Perdón, la sinteticé en un vídeo. Aparte, en el podcast de ayer, luego hice un vídeo para el otro canal, que es este de aquí. Primera derrota de Sánchez, Jones le chantajea, Podemos le bloquea y Vox le humilla. Aquí tenemos, pues resumido en 15 minutillos, 15 y medio, todo lo que vimos ayer en el podcast, pero hoy toca ir ampliando, porque ha ido saliendo información nueva por parte de la prensa. Jones se burla de las últimas sesiones de Sánchez con una foto genuflexa ante Nogueras. La cuenta oficial de Jones en X, antiguamente Twitter, ha compartido un mensaje en el que se mofan de la debilidad del presidente y ponen a, a Sánchez arrollándose ante Miriam Nogueras, la que quita la bandera de España y la que dice que España es un estercolero. La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, que se empeñó en salir investido aun sabiendo que no tiene ni los votos ni los apoyos para gobernar, está siendo aprovechada de manera ansiosa por sus socios. Desde Bildu a Jones, el presidente vive de rodillas para contentar a todos aquellos que le mantienen en Moncloa. Pedro Sánchez salvó este miércoles dos de sus decretos gracias a una serie de cesiones al partido de Pusdemón, juez último de todo cuanto ocurre en las cortes españolas. De hecho es que han quedado también Esquerra y, y los demás, sobre todo Sumar, han quedado un poco como parte de la comparsa, porque quien tiene bailando baila perro, ¡Ch -ch -ch -ch! baila. Quien tiene bailando a Sánchez es Pusdemón, eso pues es una cosa obvia. Los demás le han ido sacando cosas, pero como Opus ninguno. Que eso va a ser un problema para Esquerra en las próximas elecciones catalanas. La rendición de Sánchez ha sido tal que hasta Junts se ha burlado del presidente del gobierno. A través de la cuenta de X han compartido una foto que muestra a Sánchez genuflexo ante Miriam Nogueras. La imagen es del pasado 13 de octubre en el Congreso. El mensaje que ha compartido la cuenta de Junts ha sido el del diputado Salvador Verges, que ha numerado la última lista de cesiones. Delegación integral de las competencias de inmigración. Esto luego lo, lo veremos en mayor profundidad. Que tengo otra nota que, que, que lo amplía. Blindaje de la amnistía. Reforma de la ley para el retorno de las empresas. Que eso me centro un poco en el vídeo de ayer y también lo vimos un poco de pasada en el podcast. Pero por si no lo visteis, básicamente que quieren obligar a las empresas a volver a Cataluña. A Codornio, CaixaBank, todas esas bimbo. Y que si no, les van a sancionar. El IVA al aceite al cero, digitalización de la justicia y descuentos de transporte a cargo de España. Firmes, ha escrito el diputado. Y aquí la reverencia. ¿Que ¿Cuál es el contexto de Sánchez haciendo una reverencia ante Miriam Nogueras? Pues vete tú a saber. Entre estas cesiones, como señalaba el diputado, figura entregar las competencias de inmigración. Que esto es inconstitucional, luego lo veremos un poco por encima. Ya digo que luego vamos a abordarlo con mayor profundidad. La cesión en materia de inmigración es quizá la más llamativa, pues las fronteras están fuera de competencia puramente estatal. En una comunidad que ya tiene idioma propio, policía propia y que ha pactado con el peso de gestionar sus impuestos, entregarle competencias en migraciones contribuyó más a la independencia de facto de Cataluña. La ausencia de avales técnicos pone en riesgo la cesión de competencias migratorias a Cataluña. Esta es la otra noticia. Ahora estamos en la <coughs> anterior era debate, ahora estamos en voz populi. Las transferencias de una materia de esta magnitud Requiere un esfuerzo policial sin precedentes para los mosos. La gestión de materias migratorias se ha convertido en una prioridad de primer orden para el independentismo catalán. Por cierto, Junqueras ha hablado del tema. Junqueras insinúa que la cesión de inmigración de Sánchez Ayuns abraza el discurso de la extrema derecha. Luego iremos a ello. Prueba de ello es el discurso de la alcaldesa de Ripoll, que han apuesto abiertamente por la expulsión definitiva de los inmigrantes al Estado español. O sea que... Se deduce que todos los delincuentes de origen extranjero que hay en Cataluña nos los vamos a comer en el resto de España. No se podía saber. No se podía saber. Y ahora, en plena negociación por sacar adelante los decretos, Jones ha conseguido arrebatar el compromiso del PSOE para transferir las competencias de inmigración y fronteras. ¿Hasta qué punto alcanza la cesión de las competencias en materia migratoria? Esa es la pregunta que formulan en la Policía Nacional. El artículo 149 de la Constitución destaca que el Estado tiene competencia exclusiva en materias relacionadas con la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Pues bien, ¿no? Perfecto. Esta es la fórmula a la que tendrá que recurrir el gobierno de coalición para transferir las competencias migratorias. Su tramitación requerirá una nueva mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y después deberá pasar por el Senado. Pero más allá de los aspectos legislativos, las cuestiones técnicas son las que realmente inquietan a las fuerzas de seguridad toda vez con una hipotética transferencia en materia de migración supondría un cambio sustancial. Junqueras insinúa que la cesión de la inmigración de Sánchez a Jones abraza el discurso de la extrema derecha. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha querido dejar claro que abrazar el discurso de extrema derecha en relación con las personas migrantes pone en riesgo la cohesión social. Oye, pero ¿no decían que esto de, de hacer el Frankenstein era para que la derecha no gobernara? Bueno, esto ya no tiene recorrido ninguno. ¿Y a la gente que defiende esto? Lo hace por puro fanatismo, por puro sectarismo, pero esto es imposible defenderlo. Esto no tiene ningún sentido, tenían que haber convocado elecciones. Un mensaje publicado tras los anuncios de Jones acerca de lo que supone su pacto con el PSOE para la delegación de las políticas migratorias a Cataluña. Esa cesión integral de competencias deberá concretarse en ley orgánica. El comunicado del partido de Carles Puigdemont no detallaba las consecuencias de este traspaso. Y bueno, la nota se extiende más, pero tampoco vamos a, a detenernos mucho porque hay que ver otras noticias. El duelo Sumar-Podemos, que esto también interesa. El duelo Sumar-Podemos no acaba. Iglesia se arremete ahora contra Yolanda Díaz. Luego veremos otra, que es la de un sector de Sumar admite los recortes y, y ve los presupuestos. Otra crisis. Luego iremos con ello. Pero deciros que finalmente en el apartado de economía tenemos que volver a hablar de Yolanda Díaz porque la ha estado preparando unos niveles impresionantes. Es lo que pasa cuando pones inútiles al mando. Nada bueno puede salir de ahí. Lo lógico es que la persona más apta, más preparada sea quien lleve el timón. Y lo que vemos es que personas que no valen ni para ser presidentes de su comunidad de vecinos, puedes poner a su cargo peluches. Porque si les das una planta se les secas. Es que no... De verdad, que es que esto no, no hay por dónde cogerlo. El ex líder de Podemos tiene la estupidez que Díaz critica a los morados. No suelta en el rifle en la izquierda radical. La primera en disparar ha sido esta mañana Yolanda Díaz, quien ha cargado contra Podemos por golpear este miércoles a los trabajadores junto a Pepe y Vox. Inmediatamente, Pablo Iglesias no se ha podido contener y ha metido la munición en el arma para arremeter contra Yolanda Díaz. Eso es una estupidez, se puede votar que no a algo por razones completamente diferentes, ha respondido Pablo Iglesias en declaraciones en rac 1, donde ha tildado de bastante impresentable que Sumar utilice ese argumentario. En su opinión, lo grave de todo este embrollo es que Díaz llamara al portavoz del PP, Borja Semper, para negociar el decreto, pero no a Yone Belarra. No ha querido negociar con la izquierda, ha reprochado a Pablo Iglesias en alusión a Yolanda Díaz. Bueno, no ha querido negociar. No es por romper una lanza Ford de Yolanda Díaz, pero es que era evidente que Podemos le iba a decir que no. Es que eso pues, lo sabemos todos. Lo sabe Pablo, lo sabe Yolanda, lo sabéis vosotros y lo sé yo. Eh... En alusión a Díaz, para contraponer cuando el gobierno, aunque esté en situación de minoría, negocia mejoras con los morados, se logran pactos, como pasó con el sí de Podemos al decreto anticrisis. De esta forma ha defendido que, al igual que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es generoso y negocia con Junts la ley de amnistía o competencias, lo mismo pasa con Podemos, dado que el jefe del Ejecutivo manda en el gobierno pero no en el Parlamento. Por tanto, Iglesias cree que Podemos tiene la posición correcta al denunciar que existe un recorte en la reforma del subsidio de desempleo, y que el Ejecutivo debe retirarlo para tener su apoyo, sin que además suponga un drama porque la medida iba a entrar en vigor en junio. Iglesias también ha emplazado a naturalizar la realidad parlamentaria que ha llevado al PSOE a tener que asumir una amnistía. Sí, eso sí que tiene razón, Pablo Iglesias. La situación de, de Pedro Sánchez es insostenible. Se tiene que andar reuniendo para cada decreto que, que él quiera hacer. Es que esto... No entiendo ese afán por aferrarse de esta manera al Poder. Cada ley que quiera aprobar va a tener que negociarla con Junts, con el PNV, con Sumar, con Podemos, con Esquerra, con Bildu... Por separado. Por separado. No tiene sentido. Para gobernar de esta manera, él tenía que haber emplazado a votar en enero, en este mes. Eso es lo que él tenía que haber hecho. Es más, si Sánchez hubiese sido inteligente, hubiese convocado una rueda de prensa y hubiese dicho... Después de, de que fracasara la sesión de vestidura de Feijo, hubiese convocado una rueda de prensa y hubiese dicho... Decía a la derecha que me iba a plegar a los intereses de los independentistas con tal de estar en el poder. Por sentido de Estado voy a convocar elecciones para enero porque yo sí que pienso en España, que es mentira, él solo piensa en sí mismo. Pero si hubiese salido diciendo eso, hubiese salido reforzado en las elecciones de enero y hubiese podido gobernar en solitario con su mar. Por pura ambición, por pura locura realmente, ha decidido hacer este Frankenstein, va a tener que vender España a gachos, él va a salir. Súper debilitado, lo van a echar de su partido de mala manera, pero él sabrá lo que hace. Un sector de Sumar admite los recortes y ven los presupuestos otra crisis para el gobierno. Un sector de la coalición de Sumar, concretamente Izquierda Unida y también el segmento sindical, admitían el pasado miércoles en conversaciones que el decreto de Yolanda Díaz quería convalidar en el Parlamento si contenía recortes, tal y como anunció Podemos. El Partido Morado se negó el miércoles a convalidar el decreto. Es verdad que Yolanda planteaba un recorte de los subsidios a mayores de 52. Así de claro pronunciaban algunas fuentes del sector de Sumar, partidarios de la Ministra de Trabajo, pero comprensivos, tanto en Izquierda Unida como en los sindicatos que hasta ahora han respaldado a la ministra, sobre todo comisiones obreras. Aquí hay que hacer un inciso. Podemos, cuando estaba gobernando, hacía todas estas cosas, porque el gobierno anterior no cumplió ninguna de sus promesas. Simplemente, como ahora ven los toros desde la barrera, se pueden permitir estas cuestiones. ¿Lo que se viene es un recorte en sanidad? de 11.000 millones de euros. Recorten este tipo de ayudas. Lo que es cosmético, todo el tema de los sindicatos, el feminismo, todo eso, no lo van a tocar. Ahora, en cuestión de gasto social, van a tener que recortar por narices, porque Europa no creo que siga pagándonos la fiesta eternamente y porque se está destruyendo mucho empleo por más que maquillen las cifras del paro. Podemos había avisado en los días previos, según los morados, el decreto de Díaz incluía una reducción de las ayudas públicas. Acusó a Podemos de actuar en función de intereses partidistas y el miércoles en el Senado, Ñigo Rejón y Aina Vidal hablaron de profunda irresponsabilidad. No salen las cuentas, las fuentes consultadas, sin embargo, sostienen que internamente, miembros de la coalición admiten la veracidad de la crítica de Podemos, aunque nadie en público. La crisis de imagen es indiscutible para el gobierno en general y para Díaz en particular. No se extraña en caso de que se agote legislatura, que yo espero que no que el último año, dos años, pongan la maquinaria mediática de mierda a trabajar contra Sumar, como hicieron con Podemos. Yo creo que en algún momento, el PSOE, cuando el PSOE vea que va a perder las elecciones, que yo eh, lo estimaba, me equivoqué, yo estimaba que iban a perder las del 23, que no iban a conseguir, bueno, realmente las perdió, ¿no? Pero bueno, que no, no iba a sumar ni siquiera con todo lo que él ha pactado. Cuando el PSOE vea que ya la debacle es total y que tienen que ir a la oposición, intentarán fagocitar a Sumar, más que nada porque les interesa, si van a perder el poder, les interesa tener el máximo número de escaños, tanto en el Senado como en el Congreso, para colocar a todos los estómagos agradecidos. La María Jesús Montero querrá seguir cobrando eh, todas estas, ¿no? Pues los tienen que colocar en algún lado, intentarán comerse a sumar y, aunque pierdan, pues tener asegurados asientos donde colocar a los estómagos agradecidos. Jones detalla el acuerdo con el PSOE: incluye permisos de residencia y flujos migratorios. La gran sorpresa de este miércoles fue el acuerdo alcanzado a última hora entre Junts y PSOE. En una entrevista para el Mont Arrac, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras ha admitido que la letra pequeña de este acuerdo no se puede aplicar y deberá confirmarse en la ley orgánica. Nogueras ha señalado algunos detalles del traspaso. Materia de documentación o permisos de residencia. Cataluña podrá decidir los flujos migratorios. Es importante que la lengua sea un elemento de integración para las personas que llegan a nuestro país. Primero, Cataluña no es un país y segundo, donde hablan catalán? En Andorra. Ya está, vais a aceptar solo inmigrantes de Andorra. Es pues que, de verdad. El español se habla, más de 500 millones de personas, desde Tierra de Fuego hasta el Río Grande. Se habla el español. Catalán, no. No, no lo digo con desprecio al catalán, que es patrimonio de, y riqueza de España, pero lo cierto es que el catalán es una lengua que contará lo sumo con 6 millones, 7 tal vez, de, de hablantes y el español 500. La diputada ha añadido que la cesión se llevará a cabo mediante una ley orgánica. A partir del artículo 150.2, ya os enseñé antes el 149, es ilegal, pero bueno, eh, decir que algo es ilegal a estas alturas ya, ¿para qué? El acuerdo de ayer es el resultado de muchos meses de negociaciones, llevamos muchas semanas negociando, se cerró a última hora, ambas partes hemos firmado el acuerdo. Se ha pasado un balón de gol a la eh, Generalidad de Cataluña y esperamos que el Gobierno marque. Por último, la portavoz asegura que la inmigración es una de las prioridades de Cataluña. Ya ha recordado que se habló en el último debate de política general en el Parlamento catalán. Otras sesiones a Junts? bueno, esto ya lo hemos visto antes, con lo cual no lo vamos a ver. Toca hablar ahora ya de política internacional a medias, porque toca hablar de Zapatero. Este tipejo, este sinvergüenza, este inútil, porque verdaderamente esta ha sido la mayor desgracia que hemos tenido como país. Pero todavía que Sánchez, este fue el que lo empezó todo. Las heridas de la guerra las reabrió este sinvergüenza, que fue el que empezó. Cuando nuestros antepasados habían llegado a un consenso, de dejar la guerra atrás y que haya una reconciliación familiar, o sea, familiar nacional, una reconciliación nacional. Llega este sinvergüenza y reabre las heridas de la guerra con la ley de memoria histórica. Fue el primero que metió la guerra de sexos con la ley Biogen, quien metió el feminismo institucional, nos arruinó, que estaban las arcas llenas y las dejó en ruinas, que hasta vendió el oro. El sinvergüenza de Solves que tenía este de ministro de Economía. Este fue el que empezó a darle alas al independiente. Bueno, realmente fue Aznar, con la. con la delegación de, de, la, de la educación a Cataluña, pero este sí que fue el que le dio alas al tripartit, aquel conformado por Rovira y Maragall. Este sinvergüenza ha sido una calamidad. Y sigue siendo una calamidad. Zapatero lanza con el grupo de Puebla, que son. Los kirchneristas, el PSUV venezolano el Frente Sandinista, Evo Morales, eh, el castrismo, todo con lo que no hay que juntarse, que son los amigos de Zapatero, que tiene una mina de oro en Venezuela, Zapatero lanza con Puebla una denuncia contra Milei por invadir poderes mientras defiende el asalto al judicial de Sánchez. La Ley del Embudo versión comunista, el grupo de Puebla impulsado por la dictadura cubana y venezolana ha lanzado una denuncia contra Javier Milei por invadir competencias del legislativo con el decreto de medidas urgentes. Más allá del sarcasmo de ver a dictaduras acusar a un presidente democrático de invadir la separación de poderes, la denuncia ha tenido un capítulo cómico en el caso de España, porque uno de los firmantes es José Luis Rodríguez Zapatones, el Mr. bien español, que apoyó a Sánchez en el asalto al poder judicial, en el pisoteo judicial montando comisiones parlamentarias para que los magistrados sean juzgados por el legislativo controlado por el PSOE, en el diseño de una amnistía express que ha eludido hasta los informes de los órganos consultivos designados constitucionalmente, ya están los decretazos urgentes tramitados por el PSOE estos días. Organismo de exportación del totalitarismo, el Grupo de Puebla, es el organismo de exportación del totalitarismo comunista en todo el mundo, conformado por las dictaduras cubana y venezolana, por Evo Morales, Rafael Correa, Alberto Fernández y, por supuesto, Zapatero y Adriana Lastra. Bueno, y también estaban emitidos los de Podemos. Estaba también Ana Gabriela, la, las. ¿Qué habrá sido ella? Creo que estaba en Suiza exiliada. Bueno, ahora con la amnistía podrá volver. Ana Gabriel de las CUP estaba. Yo recuerdo un, vi, un vídeo que, que vi hace ya bastantes años de una reunión que tuvo lugar en Venezuela y vi la delegación que venía de España. Llevan allá, si no recuerdo mal, Pablo Iglesias creo que también estaba. Y había también una mujer, puede ser Teresa Rodríguez de los anticapitalistas, que estaría todavía dentro de Podemos, si no recuerdo mal. Y Ana Gabriel de las CUP, Esa estaba seguro. Tengo que buscar ese vídeo para ver si alguna cara que entonces no fuese muy conocida y ahora lo sea más, porque ya digo, es de hace muchos años, para volver a, a retomar ese vídeo. El presidente Milei, en un acto de avasallamiento al sistema republicano que la Constitución Nacional impone a Argentina, rubricó un decreto de necesidad y urgencia a través del cual derogó 350 leyes sustantivas que regulan la economía, el comercio exterior, derechos laborales, etc. Eso lo vamos a ver luego aquí. Miley recarga la motosierra con un nuevo decreto para derogar. Pero de momento vamos a, a terminar de ver esto. Según el grupo de Puebla, la gravedad institucional que emana del decreto cuestionado se profundiza al observar cómo a través del mismo se afecta el derecho de huelga según eran derechos laborales y sociales adquiridos. No. Lo que mi ley. Es que siempre mintiendo. Lo de la izquierda y la mentira es un afar. Luego dicen que cambiaron de opinión y ya está. Lo que mi ley prohíbe es hacer piquetes. Tú. Puedes manifestarte, lo que tú no puedes hacer es impedir a los demás ir a trabajar. Y otra cosa que, que metió mi ley, que ojalá lo copiásemos en España, es que si tú eres un manifestante violento y dañas la propiedad, lo pagues tú. Y eso me parece bien, porque a ver de qué la sociedad tiene que andar haciéndose cargo de los violentos. <coughs> se vulneran derechos laborales y sociales adquiridos, se desregula el sistema de salud en favor de empresas privadas, de medicina prepagada y, en prejuicio de las obras sociales sindicales, se liberaliza el comercio internacional. Y se perfecciona la entrega de la soberanía territorial, espacial y económica protegida por leyes y disposiciones constitucionales que aparecen derogadas de manera autocrática. Esto es al revés, porque China se estaba haciendo con media Argentina. Y gracias a mi ley, ahora cualquiera, si es un inversor extranjero también, claro está, puede invertir en Argentina. La denuncia afirma que el grupo de Puebla hace un llamado a las autoridades judiciales y de control argentinas, para que hagan el seguimiento cercano de esta iniciativa. Vamos a ver ahora la realidad. El gobierno argentino que, encabez, que encabeza mi ley acelera su agenda en materia de desregulación y anuncia que ya prepara una nueva iniciativa basada en los trabajos del asesor Federico Sturzenegger, quien ya fue reconocido por la Casa Rosada como el cerebro del decreto anunciado el pasado mes de diciembre, con el que el nuevo Ejecutivo ha planteado la modificación o eliminación de 300 leyes y regulaciones. El paquete... El, el equipo trabaja en un paquete que busca derogar al menos 150 normas que, o bien consideran absurdas o bien han quedado obsoletas. La meta del equipo del trabajo es agilizar los procesos burocráticos, derogar normas anticrecimiento y contribuir a un clima regulatorio favorable para la inversión y la actividad empresarial. En la situación económica de Argentina, que es muy. muy. muy mala, eh, lo lógico es que tú quieras conseguir inversores, porque no hay dinero ya ni para pagar el gasto social mínimo, con lo cual. Lo que mi ley está haciendo es eh, intentar atraer dinero. Si hubiese encontrado una situación económica distinta, no hubiese encontrado el país devastado, saqueado, con la inflación disparada, pues seguramente esto lo hubiese hecho más despacio. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un paciente que te llega en coma, pues tú tienes que operarlo. O sea, si te llega que está malito, pues igual puedes hacer terapia preventiva, pero si viene medio en coma, pues igual te toca... Si bien el Ejecutivo aún no ha ofrecido más detalles de este nuevo paquete de medidas, fuentes parlamentarias señalan que el texto se dará a conocer en los próximos días. Sin embargo, los del Grupo de Puebla ya están liando la parda. Javier Milei deposita gran confianza en Federico, autor intelectual de las principales medidas, porque es doctor de Economía por el MEIT, pilotó la privatización de IPF en la segunda mitad de los 90 y ha desempeñado distintas funciones en el ámbito empresarial. Pasó brevemente por el gobierno de Fernando de la Rúa. Y volvió a la arena pública a la mano de Macri y presidió el Banco Central en los primeros años de Macri. La inflación cayó del 40% al 18% en su primer año de gestión. Pero, según el grupo de Puebla, es malo malísimo y este tío no tiene que estar. O sea, una persona que te baja la inflación en 22 puntos es malísimo y un fascista y todo eso. Ellos, en cambio, que son una máquina de crear pobres, son una maravilla. Hay que confiar en ellos. Ahora toca hablar de política internacional, pero de Europa. Miles de polacos protestan contra el golpe de Tusk al Estado de Derecho. Miles de polacos han exigido este jueves frente al Parlamento libertad en, la, en los medios de comunicación y respecto a la constitución tras el golpe del gobierno de Donald Tusk al Estado de Derecho y la detención en el Palacio Presidencial del exministro del Interior Mariusz Kaminski y el exviceministro Maciej Wasik. El exministro eh, Mateusz Morawiecki ha anunciado que después de solo 29 días sufren en Polonia un ataque a los medios libres y tienen presos políticos. No olvidaremos todo lo que ha hecho este gobierno, les haremos responsables. Para apoderarse de los medios no dudaron en liquidarlos, para apoderarse de, completamente de Polonia no dudarán en liquidar Polonia. No queremos un gobierno que destruya la democracia y el estado de derecho. Por su parte el presidente del partido Ley y Justicia Kaczynski ha insistido en que hoy los medios de comunicación libres están siendo destruidos. Antes de sostener lo que pretende el Ejecutivo, apoyado por populares, socialistas y comunistas, es implementar un plan para liquidar su patria como Estado polaco. Recordad que eso es un pacto de perdedores, como lo de Sánchez. Pues Sánchez ha juntado todo lo que no hay que juntar. Aquí se han juntado comunistas, socialistas, entre comillas, democristianos, porque los populares europeos hace mucho tiempo que dejaron de ser democristianos con tal de echar a la derecha. Tocar hablar de economía, os dije que íbamos a hablar de Yolanda Díaz y así va a ser. Así ha destrozado Yolanda Díaz la vida de los empleados del hogar. Sus reformas mandan al paro a 4000 personas. El real decreto del 6 de diciembre para la supuesta mejora de las condiciones de trabajo y seguridad social de las personas trabajadoras del hogar fue vendido como un logro social según Yolanda Díaz. Las reformas iban a permitir equiparar las condiciones laborales de este colectivo a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena en el ámbito laboral y en el de la seguridad social. Hasta aquí la utopía. Porque la realidad ha quedado plasmada en los datos laborales. 3.783 trabajadores de este sector han salido a la seguridad social para ir al paro. Prestar servicios en el hogar familiar se ha caracterizado por tener un tratamiento diferenciado por realizarse en un ámbito privado y no en una empresa, como por la alta variabilidad de las jornadas o el número de personas empleadoras. La norma permite además poner fin a una injustificada infravaloración del trabajo doméstico, añadía, bien, ahora y gracias a las reformas, se ha, revalori se ha revalorizado tanto que casi 4.000 han abandonado el mercado laboral. La reforma subrayó que la cotización por desempleo y el fondo de garantía salarial FOGASA era obligada para las personas empleadoras y empleadas del hogar. La base de cotización para desempleo pasó a ser las correspondientes a contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hacienda cuela en la factura de la luz de diciembre la subida del IVA de enero. Bien, con tal de recaudar, pues te cobran con efectos retroactivos, algo que es ilegal. Pero vuelvo a repetir, es que hablar de ilegalidades en España ya da igual. Ya aquí es eh, la ley de, de los huevos morenos de Sánchez que hace lo que quiere. Las eléctricas incorporan el aumento del 5 al 10% del IVA a todas aquellas facturas de diciembre que tengan una fecha de cobro posterior al 31 de diciembre. El gobierno anunció en su último decreto de 2023 que el IVA de la factura de la luz saltaría del 5% al 10%. Y lo hacen en enero cuando la gente tiene que andar conectando eh, tiene más horas de eh, menos horas de luz en la calle, con lo cual hay que encender antes las luces y cuando hay que encender para calentarse y tal. En virtud del real decreto, el IVA eh, aplicable a su factura se encuentra del 21 al 10. Explique Verdrola. Una subida que también aparece en la factura eléctrica de Naturil y Endesa o Resol. Todos los recibos de cualquier comercializadora de diciembre que se cobren en el mes de enero tendrán ese IVA. Desde el sector explican que esta subida se aplica por ley. El tipo impositivo se fija en el momento del devengo. Sánchez miente a los inversores internacionales sobre la deuda para atribuirse un recorte inexistente. El presidente del gobierno, Sánchez Inflas, presidente entre comillas, me niego, mira que ha pasado ya tiempo desde la sesión de investidura, yo para mí no soy un presidente. Será un ocupa, será un tirano, será un megalómano, serán muchas cosas, un satrapa, pero desde luego presidente no es. Porque ha ganado, ha, ha llegado al poder, ha ganado como ha, como ha ganado, haciendo trampas. Cambiando la ley. Eh, el presidente del gobierno ha clausurado el foro Spain Investors y lo ha hecho con su habitual discurso triunfalista y sin complejos a la hora de decir con total seguridad datos que no coinciden con la realidad. Ha afirmado que su gobierno ha reducido en 20 puntos la deuda pública cuando ha aumentado en 8 puntos. La deuda sobre el PIB estaba en 101 y desde el mes de inicio de la pandemia y se encuentra actualmente en el 109. Con ello queda claro que el gobierno sabe que el control de la deuda y el déficit, el saneamiento de las finanzas va a ser una cuestión clave por la vigilancia que Bruselas va a efectuar sobre ellas. El presidente ha incidido en otros puntos que los inversores están siguiendo con lupa. El más claro es el de la seguridad jurídica del presidente Benito Berceruelo ha señalado en la cláusula que los inversores que han acudido al evento han puesto énfasis en esta cuestión y Sánchez no ha tenido reparos en asegurar que la fortaleza institucional y democrática de España está entre las mejores del mundo. Sí, bueno, si el mundo se compone por Cuba, Venezuela, Corea del Norte y España, entonces sí, si no, no. Más fondos europeos. Bueno, esto eh, ya sabemos cómo va. Pedir dinero a Europa porque si no, la economía española gripa. Esta noticia que vamos a ver ahora hacienda adquiere un software israelí para cribar datos del móvil de los contribuyentes la tengo mejor desarrollada en este vídeo el psoe quiere quitarle la acreditación a los entre comillas pseudo periodistas de hacienda a espiar a los móviles o se emplaza a verlo si queréis pero de todas formas lo vamos a ver por encima por si no tenéis tiempo para ver el vídeo el ministerio de hacienda sigue apostando por el software policial israelí celebrité para descargar el contenido de los dispositivos electrónicos de contribuyentes este sistema, básicamente, lo que se hace es de hacer un duplicado. El problema es que esto tú lo puedes hacer si tienes un orden judicial. Es decir, a ver, vamos a poner un ejemplo, que con ejemplo se entiende mejor. Se sospecha que un tipo pues, puede estar metido en alguna red de tráfico de, de contenido de niños o tráfico de drogas, alguna cosa así gorda, ¿no? Entonces, con orden judicial, la policía judicial, que es la que está adscrita a las fiscalías y a los tribunales, eh, pues utiliza la aplicación y hacen un duplicado del teléfono sin que la persona investigada se entere y le secuestran las conversaciones para ver si está cometiendo algún delito llegar a alguna persona que esté por encima y estas cosas ¿cuál es el cambio? ¿que claro, esta aplicación la van a usar para espiar a los ciudadanos para asegurarse de que todos nuestros eh, trámites con hacienda están legales y está todo bien problema de ello que parte de la economía de la cual el gobierno pretende que pasemos por caja, no tiene sentido que pase por caja. Por ejemplo, que tú compras una chaqueta de segunda mano por hop y te gastas 20 euros. ¿Eso por qué lo tienes que tributar? O que tú le das a tu sobrino 50 euros por Reyes. ¿Eso por qué lo tienes que tributar? O que tú le quieras decir, tengas un cuñado que tenía una empresa de pintura y se tuvo que dar de baja autónomo y le queda pintura ahí en un local que tiene y le quieres pedir que te pinte una habitación. Por qué tienes que dar de alta eso? Es que son cosas que no y, sin embargo, pretenden que eso pase por caja. Como eso es muy difícil de controlar, por un lado quieren cargarse el dinero metálico y que sea todo dinero digital y, por otro, para así tener hacer un seguimiento del dinero. Y por otro lado, pues con esta ley absurda, que bueno, eh, os emplazo, como digo a ver este vídeo si queréis verlo esto en más profundidad. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día eh, 11 de enero de 2024. Y muchísimas gracias a todos por verme.